Going to continue with the strategies. Okay, this is, I think, the fire strategy. Esta es la quinta estrategia en este caso. Dice: Will marketing partnership? Marketing partnership have a number of benefits to push a marketing campaign, and will alliances? Companies tend to deliver better content. Construir, ¿verdad? Son como asociaciones de marketing. So, no sé si ya. Uy. Si conocen, ¿verdad? Este tipo de asociaciones. No sé si han conocido, ¿verdad? Empresas que se han aliado y que ya no brindan solo un servicio a los clientes, sino que ya brindan como una variedad, digámoslo así, de productos o servicios. Ok, I have another, wait a moment, please. Ok. Dice que crear alianzas entre asociaciones de marketing se basan en el interés compartido de dos empresas. Escuchen, es bastante interesante, ¿verdad? Y busca crear conciencia de marca. Busca crear conciencia de marca para ambas a través de ofertas o productos. O la provisión de otros productos o servicios a los consumidores, ¿verdad? They share a certain kind of products to the customer, but this is like a mix of kind of products. Es como una mezcla, ¿verdad? De productos. O sea, muchas veces tal vez no se pueden relacionar bastante, ¿verdad? Yo conozco empresas, ¿verdad? Que venden productos que no tienen mucha relación. O sea, tal vez, digámoslo así, empresas que se dedican a vender aparatos, ¿verdad? De construcción, o sea, más que todo como tipo ferretería. Y que están aliadas con otras empresas, ¿verdad? Que no tienen mucha relación, como empresas de música, ¿verdad? Que venden instrumentos musicales. Entonces, estas son como, supongo, ¿verdad? Que son estrategias de estas empresas, ¿verdad? De crear esas asociaciones para obtener un cierto o un mejor resultado, ¿verdad? Como empresa. Get employees engaged and involved. This is the other strategy. And it's a, let employees be your biggest champions and brand advocate. Esto es bastante importante, ¿verdad? Es como crear empleados comprometidos e involucrados. Si ustedes en algún momento, ¿verdad? Crean su empresa y necesitan, ¿verdad? Más personal. Lo importante es que estas personas se sientan comprometidas e involucradas, ¿verdad? Con el trabajo que se hace. Y usted como empleador, digámoslo, usted puede crear en ellos y puede darles la autoridad. Pero esto es como darles un voto de confianza, digámoslo así. Entonces, esto crea en ellos, ¿verdad? En estos empleados, la necesidad de verse, ¿verdad? De obtener buenos resultados para usted como empleador, para su empresa. Entonces, esto es una estrategia bastante importante porque la empresa su empresa puede crecer, ¿verdad? De esta manera. Y the teamwork. El trabajo en equipo. Esto es bastante importante. Between the employees or among the employees.
because in the team world, you can share your argument, your ideas, and if you have a doubt, your employees can give you another kind of advices in order to get a good profit. Si usted puede compartir, ¿verdad?, con sus empleados las dudas, ¿verdad?, o los problemas. Entonces, si el trabajo es en equipo, ellos van a buscar, ¿verdad?, de dar una solución a estos problemas para lograr salir, ¿verdad?, de valga la redundancia, de esos problemas y así poder alcanzar, ¿verdad?, un buen resultado, una buena solución. Ok, be the solution. Ah, es que ando en clase. Ok, you have your microphone on, Miss. Tiene el micrófono activo. Okay. Lo siento. Don't worry. Be the solution. Startup, usted como empresa, como persona que brinda ciertos productos o servicios, debe brindar también, ¿verdad?, la solución a los clientes, a resolver algún determinado problema que le ocasione el producto o servicio. Providing solution for customer is an excellent method to create a lasting impression on customer. O sea, proveer soluciones para los clientes es un excelente método para crear una buena impresión en el cliente. De esta manera, el cliente puede seguir consumiendo nuestros productos o servicios. Entonces, tenga muy en cuenta eso, ¿verdad? Hacer la solución, ayudarle al cliente cuando tenga algún problema relacionado con lo que nosotros distribuimos, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a brindarle. Ok, let's participate. Vamos a participar. No sé si lo quieren hacer en el chat o así de manera in an oral way, una forma oral, o sea. Do you consider that the use of technology is a good tool to use a marketing strategy? ¿Consideras que el uso de la tecnología es una buena herramienta para usar como estrategia de marketing? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan? ¿Consideran que la tecnología es una buena herramienta para usarla como estrategia de marketing? En mercadotecnia. ¿Qué piensan? What do you think? Do you think that this point is important or not? Raquel Umaña, ¿considera usted que el uso de la tecnología es importante, es una herramienta importante para usarla como estrategia de marketing? Are you there? ¿Están ahí o se durmieron? Está fácil la pregunta. ¿Considera el uso de la tecnología importante o como una buena herramienta para usarla como estrategia de marketing? ¿Qué piensa? Sí, actualmente pienso yo que la tecnología forma parte fundamental de lo que son estrategias de marketing. Ok, eso es bastante acertado. Ya hemos visto, ¿verdad?, el uso de las redes sociales como estrategia de marketing. O sea, esto es tecnología, ¿verdad? O sea, creo que es el punto más importante para que una empresa o un
un comerciante pueda crecer, porque es a través de este tipo de herramientas que se dan a conocer. Okay, in this slide we have some images and some arguments or strategies. We have to link each one in order to the correct option. Tenemos que enlazar con respecto a la imagen que creamos, que es a la que se refiere la estrategia que tenemos a la izquierda. Okay. The first one says, determine the target audience. Which image is the more appropriate in order to this strategy? ¿Cuál imagen creen que se que está más apegada, verdad, a esta estrategia? Determinar la determinar el público objetivo. Es la primera. Determinar la audiencia. De acuerdo a lo que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. ¿Con cuál la podemos enlazar? ¿Con cuál imagen? La primera. Con la última imagen. Ok, la última imagen, dijo alguien. Vamos a ver. Vamos a imagen ver. Three. Ok, that's correct. Eso es correcto. Ok, we are going to continue with the second one. Use social media to target customers. Usar las herramientas, las redes sociales para los clientes objetivos. ¿Cuál imagen creen que se apega más? Number one. Okay. And obviously, this is the second one. Create and document your strategy. Crear y documenta tu estrategia. Se asemeja, ¿verdad? Lógicamente, a la segunda. Okay. En esta parte vamos a determinar si es falso o verdadero los argumentos sobre estrategias de marketing. La primera dice, a marketing strategy refers to a business overall game plan for reaching prospective consumers and turning them into customers of their product or service. Esto lo vimos al principio. ¿Qué creen? ¿Es falso o verdadero? ¿Qué piensan? ¿Falso o verdadero? Lo que dice la primera cajita. It's true. Okay. Okay. You have a point in your last meter. I'm kidding. Okay. The second one said, a marketing strategy contains the company's value proposition. Key brand messaging, data on target customer demographic, and other high level elements. It's true or false? ¿Es falso o verdadero? ¿Qué piensa? ¿Falso o verdadero? ¿Jessica? Verdadero. Hey. That's correcto, ¿verdad? Offering poor services to clients or customers is a marketing strategy. ¿Qué piensan? Ofrecer servicios pobres a los clientes sería una buena estrategia
¿Verdadero o falso? Falso. Okay. That's very interesting. Thank you. In the last one, say a promotion strategy is a key for positioning your brand on the market, making people aware of the product or services you offer, and how they could benefit by using you. Falso, verdadero. Verdadero. Correcto. Ok, continuamos. Aquí tenemos, pero de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Solo te la voy a leer. More advice or more effective marketing strategies. Make people interested. Hacer que las personas se interesen, ¿verdad? Esto es bastante importante. Dice, once you get your product service out there, create interest around and make people intrigued or interested will differentiate your brand from the competition. Es bastante importante, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros vamos a hacer que los clientes nos identifiquen, ¿verdad? Como una empresa, como personas que brindamos realmente un producto o servicio genuino, digámoslo así. Entonces, esto es bastante importante, nos debemos preocupar por esta estrategia. Y tenemos la última. Make them take action. Eso es como hacerlos que tomen, ¿verdad? Acción. Estamos hablando sobre los clientes. Create a way for your target audience to engage with your product service. Place a call to action button on your website, email, at social media profile, or influence them with an irresistible offer. Esto es bastante importante, ¿verdad? Si ustedes van a utilizar las redes sociales o las plataformas digitales como herramientas de marketing, es bastante importante, ¿verdad? Como lo dice ahí, dejar como un espacio o un foro para que los clientes puedan pedir información sobre lo que nosotros estamos ofreciendo. Okay. I don't know if you have a question. ¿Tienen preguntas? ¿Se las podemos responder o se las puedo responder yo o el licenciado por ti? ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, hemos visto algunas de las estrategias. Realmente hay una infinidad de estrategias. Okay. De mi parte no hay dudas, no sé de los demás. Ok. Lo podemos hacer también ya cuando esté finalizando. En esta parte tenemos la actividad. Ok. We have to pay attention in the instructions. Prestemos atención a las instrucciones. Dice la primera: after starting the presentation and attending the video conference and watching the video, research a marketing strategy and post it in the assigned Canvas forum. Then coming a partner's strategy. How to marketing strategy could be used. The answer must be between 75 and 100 words. Dice que la actividad que vamos a desarrollar es después de analizar, ¿verdad? Y de conocer la presentación. Aquí en los recursos adicionales está un website y un video donde pueden conocer más información sobre estrategia. O si no, ustedes pueden, ¿verdad?, indagar en otras fuentes, si así lo desean. Pero dice que van a buscar una estrategia de marketing. Luego de esto van a postearla en el foro de Canvas que ya le ha asignado al licenciado. Luego de eso van a comentar una estrategia del compañero sobre cómo la estrategia
del compañero puede ser utilizada o empleada. Y la respuesta tiene que estar entre 75 y 100 palabras. ¿Se entiende la actividad? Sí, se entiende. Y tengo una duda, no sé. Ok. El porcentaje de la tarea, no sé cuánto es. Porque ahí se okay. Recibe como completo. Sí. Este, I don't know if your teacher is going to put a ponderation, but in this hello, yeah, Javier, I will answer that question. Yeah, I mean, it says completed over there, but it is the 10% out of the 30% for the second lap. Okay, now this is part of the second lap. Okay, so lap number two, and it's only the 10%. Okay, out of the 30%. Okay, es el 10% del segundo laboratorio. Yeah, that's right. Okay, any questions? No. Everything is clear. Okay. Okay, les quiero agradecer, ¿verdad?, por estar en esta clase, ya que ha sido mi primer práctica con este grupo, y les quiero agradecer, ¿verdad?, por participar. Ha sido bastante importante. Espero que les haya quedado bastante claro el tema. Realmente no está tan complejo, ¿verdad?, de entender, y son estrategias que nos van a ayudar en nuestra vida como business person, como personas de negocio, ¿verdad? So, this is all. Have a nice day. Tenga un bonito día. Okay, thanks, Javier. And thank you very much to all of you because you were participating during the class. You were helping Javier with everything. So that's amazing, okay? Muchas gracias a todos, chicos, y have a nice day. Take care. Thank you, you too, Mr. Javier, you will stay with me, okay? Okay. Okay.